Yeah, do I need to unmute or? Yeah, do I mute the people I want to speak? Yeah. Yeah, you unmute. So I just want radio leads. Yeah. And Adam, but we're unmuted, yeah. Yeah. So Adam, can you hear us? Adam Pope. Yes, I can. Thanks, Jordan. Yes, I'll start. Thank you. Marcelo, obviously commiserations on the defeat, but how do you explain the difference in performance in each half from your side today, please? ¿Cómo explica la diferencia en la actuación del equipo en los dos tiempos? Nosotros en el primer tiempo no logramos evitar la circulación que hacía Arsenal para pasar de defensa a ataque. In the first half we didn't manage to avoid the circulation from Arsenal from back from their half to our half. Ni pudimos cuando iniciamos el juego nosotros llevar prolijamente la pelota de nuestro campo al campo rival. And when we were building up from the back, we didn't manage to take the ball from our half into their half cleanly. No hubo ninguna sorpresa para ninguno de los dos entrenadores. There was no surprise for either of the two managers. Ellos sabían cómo nosotros íbamos a presionar y lo resolvieron. They knew how we were going to press and they resolved this. Y nosotros sabíamos cómo el rival iba a presionar para que no saliéramos y no lo resolvimos. We knew how they were going to press us, and we didn't manage to resolve this. En el segundo tiempo sucedió lo contrario. And in the second half, the opposite happened. Tal vez como una comento que Klitsch no empezó el partido. Jugó este partido sin estar al 100%. I have to mention that Klitsch played this game whilst not being at 100%. Ese fue un acto de mucha generosidad de parte de él. It was an act of generosity from his part. Y también fue, puede que haya sido una dificultad más que tuvimos que sobrellevar en el primer tiempo. Yeah, and it was another difficulty that we had to endure throughout the first half. Yo valoro mucho que él se haya sacrificado para comenzar el partido. I value a lot that he sacrificed himself to be able to start this game. Marcelo, can I ask you what the problem was with Mateus Klik, and also when you expect Calvin Phillips to be back as well, because clearly he's a big miss for you too. Te pregunta que cuál era el problema que tiene Klitsch y que cuando se espera que Calvin estará de vuelta porque se notó su ausencia. Bueno, yo creo que hoy Pascal hizo un partido muy bueno, o bueno por lo menos. I think that Pascal played a good game today. El primer tiempo de Shackleton fue seguro defensivamente como lateral. Shackleton's first half as a fullback was secure as a fullback. Y Ayling globalmente como central ofreció respuestas positivas. And Ayling as a center back globally he made good responses. Por supuesto que todos los equipos sufren ausencias. Of course, all teams have absences. Y no contar con Phillips es un hándicap, es una ventaja para es una desventaja. And not being able to count on Phillips is a disadvantage. Pero no creo que haya sido eso lo que desequilibró el partido, ¿no? But I don't think it was this that unbalanced the game. So when do you expect him to be available, though, Marcelo? And what was the problem with Mateus Klik that you referred to? ¿Cuándo espera que Phillips estará de vuelta y cuál es el problema que tenía Klik al comenzar el partido? Lo de Phillips está
su regreso está sujeto a cómo evolucione la lesión. Phillips's return is subject to his evolution from his injury. Y Klitsch tuvo una molestia a la altura de la cadera. And Klitsch had a slight problem in his hip. Just finally, Marcel, Niall Huggins got a debut today. Difficult circumstances for him to come on and make his debut, but how do you feel he did and what does he bring for you? Bueno, que debutó Niall en bajo circunstancias muy difíciles, pero ¿cómo piensa que lo hizo? Mire, el problema, nosotros, la ausencia de coach, de Diego, de Calvin, de Diego Lorente, de Calvin, de Rodrigo, son de Póveda, son situaciones que estamos preparados para resolver. What these absences of Calvin, Coach, Llorente, Poveda, Moreno, we're prepared to resolve them. Yo creo que, insisto, creo que Pascal, Eileen, Shackleton resolvieron bien las ausencias. I insist that Pascal, Eileen, and Shackleton resolved well these absences. Pero es un poco injusto que es muy difícil para un jugador joven, como en este caso Niall, tener que debutar en un partido que se va perdiendo 4-0 y tener que participar en la solución de un partido tan complicado. And it's very difficult and unfair on a young player like now to come into the game in these circumstances where we're losing 4-0 and participate in trying to get us back into the game. Él hizo un partido equilibrado. He had a balanced game. No destacó ni defeccionó, digamos. He didn't shine, but he didn't do anything bad either. Thanks, Marcel. Could we go to Graham Smith, please? Marcelo, you said the opposite happened in the second half with regards to resolving the press. What did you do better or differently to allow the game to change? Usted dijo que en el segundo tiempo fue lo opuesto, que hicimos diferente para poder superar la presión. Bueno, es lo que acabo de explicar, ¿no? It's what I just explained. En el primer tiempo, nuestra circulación se interrumpía y no lograba llevar la pelota al campo rival. In the first half, our circulation was interrupted and we couldn't bring the ball into the opposition's half. En condiciones de darle fluidez al ataque. In conditions to give fluidity to the attack. Y en el primer tiempo. And in the second half, nosotros no lográbamos que recuperar rápidamente la pelota. Sorry, and in the first half we didn't manage to recover the ball quickly. Lo que no hicimos bien en el primer tiempo lo hizo bien el rival. What we didn't do well in the first half, but the opponent did well. Lo que hicimos bien en el segundo tiempo, las dos cosas las hicimos mejor que el rival. And in the second half, we managed to do these things better than the opponent. Have you got another question, Graham? Yeah, sorry, you broke up there. I couldn't hear you at the end. Marcelo, there were 8,000 Leeds fans the last time you were here. After so many games behind closed doors, have you developed a theory on whether some players play better in empty stadiums or play worse because there's no fans and the energy that they get from fans? La última vez que se jugó acá hubieron 8,000 hinchas. Que si usted durante todo este tiempo que ya se ha jugado sin hinchas, tiene una teoría que si algunos jugadores juegan mejor sin hinchas que con hinchas. Yo no sabría qué contestarle, porque yo estoy, para mí,
a la ausencia de los hinchas no le asigno consecuencias positivas. The absence of fans, I don't assign any positive consequences to it. Pero a lo mejor hay análisis, estadísticas, observaciones. But perhaps there's analysis, statistics, analysis. Que ofrecen conclusiones que mejoran algunas cuestiones. That offer conclusions that some things may be better. Si la ausencia de los hinchas puede valorarse a través de alguna consecuencia positiva. The absence of fans can be evaluated in a positive light. Como escuchado. Like heard. Que hay menos presión, que los jugadores están más desinhibidos, se atreven más. And there's less pressure, the players are less inhibited, they're more daring. Primero que no sé si eso es cierto. First of all, I don't know if this is true. Y para mí es mucho más lo que se pierde en si esto que acabo de decir sucediera, ¿no? And if this is true, what I just mentioned, then I still think that we lose a lot more with the fans not here. Can we go to Baron Cross, please? Hello, Marcelo. What was your rationale, your reasoning for choosing Struijk as your defensive midfielder rather than somebody like Click or Dallas? ¿Cuál era su razonamiento en escoger a Pascal como contención en vez de Dallas o Click, por ejemplo? Mire, para mí lo más difícil de neutralizar del equipo rival era cómo funcionan los dos volantes de contención. For me, one of the most difficult things to neutralize from the opponents was how their two defensive midfielders played. Si usted se fija, you watch. El principal problema que tuvimos nosotros en el primer tiempo fue no lograr evitar la influencia que tuvieron el 34 y el 8. If you watch closely in the first half, one of the biggest things for us was that we didn't manage to control Shaka and Ceballos. Delante de ellos jugó Obregat, que es un jugador ofensivo. In front of them, Odegaard played, which is he's an offensive player. Si Klich o Dallas hubieran jugado con el rol de anular, de enfrentarse a Obregat, if Klich o Dallas had played against Odegaard, hubiera antes del partido, obviamente. Before the game, yo imaginé que íbamos a perder. Ni Dallas ni Klich son volantes de contención. Neither Dallas or Klich are defensive midfielders. Y Pascal sí es un jugador que el volante de contención en nuestro equipo es el tercer defensa. Pascal can play in this position in our team. The defensive mid is our third defender. En nuestro equipo, los dos centrales y el volante de contención son los que más defienden. In our team, the two center backs and the defensive mid are the ones who defend the most. Y si yo hubiera interpretado que Klich o Dallas deberían ser nuestro tercer jugador más defensivo. And if I had interpreted that Klich o Dallas was our third most defensive player. Creo que hubiéramos tenido más problemas todavía. I think we would have had even more problems than we did. Y yo le insisto que para mí claramente los desequilibrios nosotros los sufrimos en los cuatro jugadores, en la circulación entre los dos centrales y los dos volantes de contención. Siempre, nunca pudimos neutralizar eso. And I think the biggest issue we wasn't able to neutralize the circulation between the two center backs and the two. En el primer tiempo, ¿no? In the first half, of course. También nosotros evaluamos el primer tiempo
Y el segundo tiempo fue igual, pero al revés. And of course we evaluated the first half, but the second half was the same, but in reverse. Thank you. Could we go to Tim Thornton? You've got your hand up. Hi, Marcelo. Are you frustrated with the goals you conceded today? Were they either self-inflicted or avoidable? Que si está frustrado con los goles que con los goles que nos metieron, que si eran evitables o que si no los hicimos nosotros mismos, no los causamos nosotros mismos. Nosotros en el primer tiempo no defendimos bien. In the first half we didn't defend well. Y no defendimos bien. And we didn't defend well. Porque la pelota pasó desde atrás hacia adelante con mucha claridad en Arsenal. Because the ball went from back to front too comfortably, too cleanly for Arsenal. Para mí, más allá de goles evitables o no. More than the avoidable or not avoidable goals. Lo que creo es que hubiéramos defendido bien si hubiéramos evitado la influencia del número 8 y del número 34. I think that we would have defended better or we would have defended well if we had stopped the influence of number 8 and number 34. Y yo preparé el equipo para evitar que eso sucediera. And I prepared the team to avoid this happening. Y en el y claramente el entrenador rival preparó el equipo para superar eso que sabía que nosotros íbamos a hacer. And clearly the opposing manager prepared well his team to avoid us being able to achieve this. Entonces yo creo que la supremacía se dio a nivel de cómo cada uno de los entrenadores resolvió los problemas que tenía que enfrentar. And the supremacy was because each manager resolved the situation in front of them in a different manner. El primer tiempo lo perdimos 3-0. In the first half we lost 3-0. Y el segundo lo ganamos 2-1. And in the second half we won 2-1. La influencia de ir perdiendo 3-0 muy 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 de mucho peso en el partido, ¿no? And the influence of being 3-0 down is a big thing. Aspirar a remontar un 4-0, to aspire to come back from a 4-0, sobre todo cuando el cuarto gol sucede al comienzo del segundo tiempo, es un golpe anímico muy difícil de sobrellevar. Especially when the fourth goal was at the start of the second half, which is a big blow, the mood of the team. Yo valoro mucho cómo jugamos en el segundo tiempo. I value a lot the way we played in the second half. Creo que podríamos haber convertido un tercer gol. I think we could have scored a third goal. No sé si hubiéramos merecido empatar. I don't know if we would have deserved to draw. Si hubiéramos conseguido el tercer gol. If we had managed to score the third goal. Creo que la victoria de Arsenal es justa. I think the victory for Arsenal is fair. Pero estábamos 4-2. But we were 4-2. Tuvimos 2 o 3 opciones para ponernos 4-3. We had 2 or 3 options to make the game 4-3. Y eso nos hubiera fortalecido la ilusión de intentar empatar. This would have made us hope that we could draw the game. Thank you. We have a last question to Frank Griffiths, please. Thank you. Buenas tardes, Marcelo. Lleva casi 3 años como entrenador de Leeds, el periodo más largo en un club. ¿Qué es lo que hace a Leeds un club tan especial para usted, tan distinto? Mire, yo me gusta trabajar con los jugadores que posee Leeds.
I like to work with the players that Leeds possess. Me gusta la estructura que tiene Leeds en la dirección deportiva y en la academia. I like the structure that Leeds has with the directors and with the academy. Y valoro el aporte del presidente para brindar infraestructura y comodidades para el equipo profesional. And I value the support of the president to help with the infrastructure and with the commodity of the first team. Y es un equipo aparte que puede jugar con 40.000 personas o con 50.000 personas si tuviera cómo recibirlas. And it's a team that could easily play with 40,000 or 50,000 fans if they had a way of accommodating. Y son hinchas que muy incondicionales. And they're fans who are unconditional. Todo eso hace a Leeds como un equipo atractivo. And all of this make Leeds an attractive team. Y en la mejor liga del mundo. And of course in the best league in the world.